Señoras y señores, Ancash está de fiesta y celebra la Santísima Trinidad de Pomabamba, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el 12 de este mes. Y está con nosotros Nel Ponte, representante de esta maravillosa fiesta que comienza ahorita, como les dije, el 12, ¿verdad? ¿Cómo está, Nel? Bienvenido. Buenas tardes, Lorena. Gracias por la invitación en el programa Hola Perú, a nombre de mi provincia de Pomabamba, de este hermoso centro poblado de Chuyas, que ya se aproxima a su fiesta patronal en honor a Santísima Trinidad de Chuyas, llamado también Taita Palle, que es el Padre Nuestro, Padre Eterno de todos nosotros. También llamamos el Yachacuy, que es precisamente el aprendizaje de este baile que acabamos de ver, que es el Shashu. ¡Qué bonito! Y este baile representa, pues, todo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con las plumitas, ¿no? Es la paloma que representa... Es la Santísima Trinidad que representa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y a propósito, Chuyas es un centro poblado muy carismático, tiene zonas turísticas muy hermosas. ¿Qué podemos visitar? Claro, visitar a Pomabamba. La provincia de Pomabamba es la capital del folclore del departamento de Ancash. Tiene ingentes riquezas naturales y culturales, tiene su hermoso yaino, también sus baños termales, su hábitat clara de Curayacu, sus cedros centenarios, anillo de tres hilos, que es un compromiso de honor que pactan los enamorados. Vean ustedes, aquí tienen la artesanía de Pomabamba. Esto significa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y esto se pone es el anillo de compromiso. Que se compromete. Es el anillo de compromiso, qué bonito, ¿no? Hermoso. No, es la artesanía de mi provincia de Pomabamba. Mire, qué maravilla todo lo que podemos compartir, aprender y disfrutar de cada región de nuestro país. Así es. Es maravilloso. Son 4 días de fiesta continua, no se para ahí. Es rompe, víspera, día y la despedida allá. Pero acá es solamente 2 días. Lo vamos a celebrar este domingo 12 en el complejo Guaralino Internacional Óvalo Naranjal Panamericana Norte. Ay, quedan qué bueno que lo invitados. Dice, para todos los paisanos, claro, que no puedan estar allá, o para nosotros, si no nos podemos trasladar hasta esta tierra maravillosa que en algún momento hay que ir a visitarla, tenemos ahí en el Guaralino. Gracias, gracias. ¿Este sábado o domingo? Este domingo. Toda la familia. Comida, danzas, todo. Tenemos comidas típicas, danzas, que estos son los shashos. También tenemos sarao, payas, todas estas costumbres que nosotros traemos desde Pomabamba. Es una transculturización que hemos traído de Pomabamba. Qué bueno, Nel. Y nos están viendo, además, porque la señal llega perfecto. Un saludo a todos por allá y un saludo muy especial a su programa de radio, que es muy sintonizado. Muchas gracias, Lorena. Muy amable. Vamos entonces con doña Nicolasa para ver los trajes típicos. Sí, se baila en Chuyas. Vamos a hablar de las tradiciones de esta fiesta ancashina maravillosa. Y para eso estamos con Valentín Retuerto, que es presidente de la institución. Valentín, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a hacer conocer de nuestras costumbres. El vestuario, Valentín. Vestuario, cuéntame. Exactamente, de nuestra Santa Tierra, de la provincia de Pomabamba, pueblo centro poblado de Chuyas. Acá también tenemos representando Yuncas, que es Shashu, que representa la imagen del pueblo de Taitapalle, Dios Padre. Ya. Y igualmente tenemos las señoritas que están con pinta y bata. Dentro le tenemos el pollera por dentro. Esas polleras bellísimamente bordadas a mano, ¿verdad? Sí, exactamente, es de Pomabamba, pinta y bata, ese se llama el pinta y bata con pollera, ese que pintado de flores. Bueno, ¿y las plumas que tienen los caballeros de qué son? Esos son del pavo preparado, sí. De pava silvestre, ¿no? Lógico, sí, preparado especialmente para los bailes típicos tenemos. Bueno, y en la música tenemos el bombo. Sí, exactamente, bombo. Con su flauta. Con la flauta. Sí, esos que se hacen los dos maestros. Es música típica, tradicional, de Chuyas. Exacto, de Chuyas. Chuyas. Costumbrista del Chuyas es. Que bueno, se llaman extraordinario. Estos. Entonces acá los tenemos a los invitados. Y ahora sí vamos a darle pase a Lorena, porque vamos a ver la parte que más nos gusta. Sí, la comidita. La parte gastronómica de este país maravilloso. Adelante, ¿cómo Lore? ¿Cómo te explico que ya me quería comer todo lo que hay en esta mesa? Empezando por el pan serrano, que me encanta. La gastronomía, perdón, de Chuyas es increíble, de verdad. Ana Retuerto está con nosotros y nos va a enseñar un poquito de lo que vamos a poder comer en el Guaralino y lo que se come en esta fiesta, ¿verdad? Exactamente. Bueno, para empezar, yo puedo decir que este es nuestro pan serrano. Por supuesto. Que a mí me encanta. Es nuestro pan serrano que nosotros allá tenemos la costumbre de celebrar con todo esto, y esto es lo que nos servimos en toda la fiesta de Chuyas. Acá tenemos el chocho. El chocho es lo que conocemos como acá chocho en la Sierra Estarwi.
mayormente ahora. Me encanta, sí, si es yo lo el he comido. Chocho. Tenemos delicioso. Acá y combinamos con la cancha. Ajá. De ahí luego tenemos el rico jamón, ay, el jamón serrano. El rico jamón serrano también es la que acostumbramos a servirnos en la fiesta. Sí, luego con su papita. Tenemos, ¿esa qué papa es? Es papa guairo. Qué rico su salsa. ¿Ya qué más puedes pedir? Luego tenemos este acá mi picante cuy, la salsa roja. Uh-huh. Con sus papitas que lo acompañen porque es picantito y el cuy está pues doradito. Doradito, suavecito, riquísimo, sí. Crocante. ¿Y acá qué hay? Ese sopa de mote después de la amanecida. Después de la amanecida, sopa, claro, Nina Mango. Es tu sopa de mote que sopita tenemos de acá, mote. Sí, de cabeza de carnero. Qué rico de carnerito. Sí, y ya un postrecito. Después de servirnos todo esto lo acompañamos con rica chicha de jora. Con rica chicha de jora tenemos acá, tenemos nuestro postre que es la mazamorra de calabaza típico, ¿no? Y este es para acompañar el caldito con acá. Su rocotito. Acá rocotito. ¡Uy, qué rico! Ahí le vamos a echar, mira, para que vean cómo se acompaña. Ahí está. Ahí ¡perfecto! ¡Qué este rico! El rico, el plato chuyacino, que acostumbramos servirnos en todas las fiestas que hacemos. A mí me gusta el chocho. No, sí, no, se va a quedar con usted, se va a servir muy usted. Muy bien, ya saben. Entonces, esto lo vamos a degustar en el Guaralino el domingo. El domingo le invito a todos que vayan al Guaralino para que nos acompañen en nuestra fiesta de Yachacuy. Pero lo más importante es anunciar que vayan a visitar que Ancash. Vayan a Ancash también, ¿verdad? Claro. Disfruten de su paisaje, de sí, todo lo que nos ha contado el señor Nel. Y nosotros, pues, vamos a despedir este pequeño homenaje con una danza de yuncas. Exacto, yuncas con sus payas. Perfecto. Con sus yayos. Chicas bonitas que... Muy bien, adelante. Hola Perú, cuida tu salud. ¿Sufres de enfermedades respiratorias? ¿Tienes dificultades al respirar? Ven y realízate un despistaje completamente gratuito. Te esperamos este jueves 9 de junio a partir de la 1 de la tarde en Radio Nacional, Avenida Petituars, 447 Santa Beatriz. Se atenderán a las primeras 50 personas.